Te aviso. Gracias, gracias, Vic. No, mucha iluminación, mucha luz. Listo, Eric, ya estamos transmitiendo. Gracias. Okay. Gracias, Eric. Excelente. Elaboración de carpetas artísticas curriculares, tercera sesión. Mi nombre es Eric Fiesco. Les damos la bienvenida. Nuestra monitora pedagógica, Rocío Guzmán. Nuestro productor, Víctor Olvera. Y pues nada, vamos a comenzar dando una pequeña introducción. Vamos a recular un poquito acerca de los avances que hemos tenido hasta ahora. Esta ya es nuestra tercera sesión. Básicamente, al concluir, estaremos a la mitad de lo que es el taller como proyecto. Entonces, los objetivos del taller, creo que todas y todos estamos de acuerdo en que, pues, elaborar una carpeta artística digital básicamente es con la intención de conseguir recursos en instituciones públicas y privadas. Es una manera profesional de presentar nuestro trabajo a las instituciones y encontrar recursos para poder vivir, ya sea de la producción de nuestra obra artística, dar clases en instituciones o llevar como proyectos colectivos. Esa es como la intención del taller. La planteamos al principio. Vimos algunas características. Básicamente, a grosso modo, vimos la totalidad de las características que debe conectar, que debe contener una carpeta artística digital. Las características, es decir, más o menos como el orden, los isotipos, el nombre, nuestra información básica. Hablamos acerca de la elaboración de proyectos artísticos y culturales. También hablamos acerca de lo que son los documentos probatorios. Hablamos también acerca de toda esta totalidad de documentos marco que van a respaldar nuestro currículum vitae para en el momento en el que las instituciones nos aceptan y aceptan darnos el trabajo o el recurso que buscamos, pues con ello también darle continuidad a nuestra contratación. En la segunda sesión tuvimos de invitada a Natalia Vega, que es diseñadora industrial. Ella nos habló un poco acerca de las características de su carpeta, cómo ella plantea, dependiendo de las instituciones a las que se dirige, el orden, y la forma de su carpeta. También nos habló acerca un poquito de la psicología del color, cómo ella utiliza esto como herramienta. Y hasta ahorita pues hemos visto como características básicamente de carpetas artísticas curriculares de bandas, de artistas. Hoy vamos a ahondar un poquito como en los proyectos. En ese sentido, el primer ejercicio de la sesión, hasta ahora ustedes ya deben de tener como ejercicio escrito en un documento, ya sea digital o en formato físico, deben de tener quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren, hacia qué instituciones pretenden, es decir, qué festivales, qué organizaciones, dónde es que quieren trabajar, si les gustaría como adquirir recursos en otros países y básicamente, pues sí, hasta dónde quieren llevar su carrera a nivel profesional, su carrera, disciplina, práctica artística, hasta dónde les gustaría llegar ya a nivel profesional. Es decir, plantear un poquito la visión. Entonces, todas y todos debemos de tener como estos párrafos escritos. Vamos a trabajar sobre ellos, es decir, vamos a estar puliendo, tratando ya de definir cómo esa información, esbozándola en un documento digital para comenzar con esta
con esta dinámica de empezar a hacer el boceto y la elaboración de nuestra carpeta artística digital. Hemos visto ya algunos ejemplos, hemos visto plantillas. El día de hoy tenemos a una invitada, Natalia Gracia. Ella es directora de la compañía de teatro Metamorfina, y también tenemos a Arturo Medina. Básicamente hoy vamos a ver un ejemplo de cómo es que se presenta una serie de proyectos artísticos y culturales a instituciones públicas, es decir, cómo se adquieren recursos o becas en instituciones como el FONCA a partir del quehacer artístico. Y también vamos a ver fotografía e imagen. El registro audiovisual, cómo podemos hacer desde nuestras casas, de una manera muy, muy práctica, un registro audiovisual, es decir, fotografía o video sobre nosotras, sobre nosotros, para ponerlo como perfil en nuestras carpetas artísticas curriculares, y también cómo podemos hacer un registro de nuestra obra, si somos escultores, si somos pintores, que lo que queremos es dar clase de algún tipo de danza, de algún tipo de, o queremos dar muestra de las clases, las instituciones en las que hemos trabajado, cómo podemos hacer un buen registro audiovisual de estos proyectos, de nuestro quehacer artístico, y agregarlo a nuestra carpeta para presentarlo a dichas instituciones, ya sea públicas o privadas. Vamos a ahondar en lo que es la cuestión como de la luz, la imagen, la perspectiva, la calidad, pero sobre todo los formatos. Es decir, cómo podemos utilizar formatos que mantengan la calidad de nuestro proyecto, que mantengan la calidad de nuestro perfil, que nos den esa calidad que nosotros queremos para presentar a las instituciones, y también podamos como manejar esta celeridad dentro de las redes sociales, es decir, que los archivos no se carguen demasiado, no resulten tan pesados, y podamos distribuirlos en distintas instituciones y podamos tenerlos como a la mano. Es muy importante la parte de los formatos. Yo les comentaba al principio que hay muchas veces que podemos denotar rasgos de profesionalismo hacia las instituciones. Es decir, nos encontramos sujetos a términos y condiciones. ¿Cómo es que ellos nos permiten o cómo es que ellos nos solicitan presentar el trabajo que estamos realizando? Y al hacerlo de la manera conveniente, pues vamos a estar como adquiriendo puntos más altos. Vamos sumando puntos realmente con esto como de los formatos, la calidad, va denotando como los rasgos de nuestro profesionalismo, pero también van sumando a cuenta de, junto con la ortografía, el cómo es que presentamos y proyectamos nuestro trabajo, etcétera. Bueno, hasta aquí me gustaría saber si tenemos como alguna duda, comentario o sugerencia, ya sea en la bandeja de entrada de la transmisión en vivo de YouTube o por aquí, los que se encuentran ya presentes en la sesión. Rocío, ¿me podrías ayudar? Sí, hasta ahorita no veo ninguna pregunta, solo nos manda saludos Mara, que está viéndonos en YouTube. Saludamos a todas las personas que nos están viendo y les invitamos a que si tienen alguna pregunta la escriban en el chat. Los que están en Zoom puede ser el chat de Zoom o en el de YouTube, los que están por allá, y Eric nos va a ir diciendo en qué momento es posible responderlas. Ok, excelente. Cambio fuera. Muchísimas gracias, Rocío. Excelente. Entonces, para dar celeridad, me gustaría presentar a nuestra siguiente acompañante. Ella es directora de la compañía de teatro Metamorfina, Natalia Gracia. ¿Cómo estás, Natalia? Ya vi tu mensaje, que andas por aquí. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy codirectora de la compañía Metamorfina Teatro, es una compañía de teatro independiente. Bueno, independiente más o menos, porque seguido estamos consiguiendo apoyos, diferentes apoyos de gobierno, pero nosotros mismos somos los que nos organizamos para conseguir diferentes fuentes de ingresos para poder llevar a cabo nuestras creaciones, para poder difundir nuestra compañía, etcétera.
Entonces, yo les voy a platicar un poco de cómo es la experiencia de crear una carpeta, de crear un proyecto y cómo pasar de ahí a poder adaptarlo a lo que nos pueda pedir un festival, algún tipo de institución que nos esté contratando o a quien sea que en ese momento queramos vender nuestro proyecto. Entonces, yo creo que yo lo que recomendaría mucho sería empezar por cómo escribir un proyecto, porque a partir de ahí es que vamos a poder generar nuestra carpeta de una manera más clara y también comprendiendo bien las partes de un proyecto, también podemos saber qué partes se pueden modificar o moldear a lo que puede estar buscando nuestro cliente o a quien vayamos a venderle nuestra obra. Entonces, no sé si quieras que yo comparta por aquí, Fiesco, o si pueda, o si alguien nos va a ir compartiendo las imágenes. En este momento tenemos listas tu página y las imágenes que nos enviaste. Víctor, el productor, nos va a estar apoyando, nos indica si nosotros las vamos presentando. Ok, súper bien. Pues me gustaría comenzar por el ejemplo de proyecto para poder empezar por aclarar las partes que lo componen. Entonces, lo que vamos a ver es un proyecto en el cual estamos trabajando actualmente, de hecho con Fiesco, en el que estamos colaborando con Fiesco y con Charlotte. Y este proyecto lo escogí porque ganó una beca hace poco, Apoyarte, entonces me pareció que podía ser un buen ejemplo. La primera parte de un proyecto es definir el título del proyecto. El título del proyecto puede ser que nos parece poético, porque simplemente nos gusta, o puede ser que ya nos esté dando pistas de qué va a hablar la obra, ¿no? Aquí en este, pues, escogimos el título Nativos Digitales porque me parecía un nombre atractivo y porque hace referencia a las nuevas generaciones que crecieron con las pantallas. Entonces, aquí el título, pues, ya de entrada, tratar de buscar algo que pueda ser atractivo y si ya puede ir haciendo referencia a de lo que nos va a hablar la obra, pues, también sería muy bueno. Ahora tenemos el subtítulo que nos puede aclarar todavía más de qué va a ir la obra, ¿no? Entonces aquí yo le puse la relación identitaria de los jóvenes con su cuerpo en la actualidad, porque me pareció que de esta manera podía quedar más clara la temática. Sin embargo, probablemente pude haberle agregado dramaturgia audiovisual, por ejemplo, ¿no? Porque cuando alguien lee su proyecto, no siempre se va a tomar mucho tiempo, a veces se van a tomar un momentito. Entonces, si en el subtítulo ya le puede quedar claro qué es el producto, o sea, es una obra teatral, es un concierto de rap, es una coreografía, ¿no? Entonces, si puedo ya poner el nombre de lo que es y aparte, por ejemplo, coreografía en torno al vacío. Entonces ya la persona que va a leer su proyecto inmediatamente sabe que se trata de danza, que se trata de coreografía y que hay una temática que tiene que ver con el vacío, ¿no? Es como darle una introducción y tratar de ir enganchando a la persona que va a leer el proyecto. Ahora, aquí en lo que es la problemática que vienen siendo los antecedentes. Permítanme un momentito. Bueno, en la problemática, ahorita que nos regrese la imagen, lo que nos vamos a preguntar es ¿cuál es el contexto? Le llaman antecedentes, otros le llaman problemática, otros le llaman contexto. Entonces aquí vamos a familiarizar al lector con qué, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi,
cuál es mi contexto que me lleva a escoger este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Nativos Digitales, para nosotros era la problemática de la relación de los jóvenes con las pantallas. Ah, mira, aquí ya la tengo, ¿no? A ver, si nos podemos ir un poquitito atrás, a la primera hoja. Ahí está. Entonces, en estos antecedentes, yo voy a decir cuál es el contexto que me lleva a querer hacer este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice, explica que los nativos digitales son todos estos jóvenes que crecen rodeados de pantallas. Después aquí explica por qué eso es una problemática o cuál puede ser el problema de esto, ¿no? Empiezo por el contexto, después planteo aquí la problemática y me apoyo de un psicólogo, de un autor, donde el autor dice que sí, que efectivamente hay un problema, ¿no? Que dice, sí, híjole, es que es un proyecto un poquitito complejo. Pero podría ser algo más sencillo, por ejemplo, si yo voy a hacer un concierto de rap, mi antecedente podría ser en la colonia, en la colonia Guerrero, hay muchos jóvenes que tienen necesidad de expresar sus pensamientos ante espérenme un momento, ante la desigualdad, por decirlo algo, ¿no? Entonces yo planteo el antecedente. No sé si alguien tenga aquí un ejemplo, no sé si alguien puede encender su micrófono, porque podría ser muy interesante si alguien quiere que lo vayamos viendo desde este proyecto, pero a la vez comparándolo con alguien que pueda ir Sí, Natalia, te comento, nosotros hasta ahorita hemos visto, una carpeta artística de una diseñadora industrial. Precisamente la invitación que te extendimos fue porque alguien hizo la solicitud de que quería revisar como una carpeta artística y un proyecto de alguien en artes escénicas. Más adelante igual nosotros iremos como mostrando ejemplos de colectivos. Yo mostraré como el mío del colectivo que tenemos de rap, nuestra misión, nuestra visión, el rider técnico, etcétera. Entonces, okay. Igual y si quieres, ¿cómo podemos hacer este comparativo? Si te resulta más dinámico a ti o darle igual como continuidad para terminar de mostrar y dimensionar el tuyo. No, pues me sigo entonces con este. Lo que pasa es que tiene algunas expresiones luego un poquito complejas. Ajá. Pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Tenemos aquí el antecedente, la problemática que es la relación de los jóvenes con las pantallas en la actualidad y cómo eso está afectando en los procesos identitarios, ¿no? Entonces, eso es el contexto nada más. Después, entonces, planteo la problemática, y es donde dice, sin embargo, algunos jóvenes tienen problemas para distinguir los diferentes procesos de construcción de la imagen y podrían identificarse con su imagen y caer en conductas de peligro, ¿no? Que tiene que ver con buscar la foto más popular y ponerse en ciertas situaciones de peligro. Entonces, en la primera parte, lo que se plantea es el contexto y posteriormente se problematiza, se explica cuál es el problema con ese contexto. Luego ya nos pasamos a la justificación, que sería la próxima página, si me hacen favor. Okay. En la justificación vamos a ver qué es lo que propone la obra ante esta problemática, ¿no? Aquí, por ejemplo, me estoy apoyando en un autor,
no necesariamente siempre tienen que haber como no se tienen que llenar de autores y de referencias, pero si pueden tener a uno o a dos que les ayuden a sustentar, puede ser muy bueno, ¿no? Entonces aquí ya parto de la hipótesis de que el autor Tizerón recomienda que se les enseñe la teatralidad a los jóvenes como manera de comprender los procesos de construcción de la imagen. Entonces ahí ya tengo mi hipótesis de justificación, donde digo por qué es importante, por qué el teatro es importante frente a este problema. Y entonces, se ve un poquito borroso aquí en lo de la justificación, pero entonces explico, mi proyecto va a usar diferentes técnicas de la imagen que ponen en evidencia los procesos de construcción identitaria para que el espectador se pueda identificar y pueda ubicar cómo se construyen las imágenes. Ahora, no sé si hasta ahí tengan preguntas antes de seguir avanzando. Yo. Sí. Adelante. Hola, fui yo la que pidió justamente como este tipo de ejemplos. Yo tengo una pregunta. Yo intenté en algún momento presentar una propuesta para dar un taller, pero no era de una obra que estaba completada, más bien se trataba de que del taller surgiera una obra. Entonces mi pregunta es, planteando la justificación y todo esto, ¿cuál sería como una diferencia importante entre plantear una obra que ya está hecha y proponer que del taller salga la obra? Pues ahí donde tú tendrías que poner, digamos, el acento sería en la importancia del proceso de creación. Entonces, ahí, por ejemplo, tu justificación sería explicar por qué es importante ese proceso creativo. ¿Qué es lo que tú buscas que las personas que están participando puedan encontrar en ese proceso? Y entonces para ti lo importante no es el resultado va a ser una consecuencia, ¿no? Pero tu proyecto o lo importante en tu justificación sería hablar de cómo en el proceso los actores o las personas involucradas pueden sublimar tal vez algún pensamiento o alguna emoción, o de qué manera ese proceso puede ayudar o favorecer a lo que tú sea que estés buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en tu problemática tendrías que decir cuál es el problema, por qué este proceso creativo los va a ayudar. Por ejemplo, a ver, tú dime cuál crees que sea tu problema. Pues más bien se trataba de continuar una performance que tenía que ver con cómo te percibe la gente a partir de tu imagen en general. Entonces, el chiste era trabajar con diferentes tribus urbanas y con diferentes tipos de cuerpo y así. Es muy interesante, porque entonces ahí puedes, puedes hacer toda la problemática de por qué es importante o no importante o contraproducente que te identifiquen a partir de tu imagen, ¿no? Si eso te lleva a estereotipos o qué es lo que tú quieres poner a prueba. Entonces, en tu problemática podrías decir, en la actualidad es tan importante la imagen corporal que muchas veces no nos fijamos en, no construimos lazos más profundos con la gente porque nos dejamos llevar por esa superficialidad, por decir, ¿no? Entonces, yo voy a poner a prueba justamente cómo nos percibe el público a partir de la imagen. Mira, yo trabajo mucho con ese tema, el cuerpo y la imagen. Entonces, si quieres, escríbeme o contáctame. Voy a dejar mi contacto. Y con toda la confianza, si quieres, me haces todas las preguntas que quieras y yo te ayudo a poner el proyecto, ¿va? Ay, sí, súper. Muchísimas gracias. Va, muchísimas entonces, gracias, Natalia. No, ¿de qué? Entonces, para continuar, no detenernos tanto,
ya terminamos nuestra justificación. La metodología es cómo, ¿no? Yo en la justificación ya dije, ay, pues voy a hacer que todos los jóvenes sublimen sus emociones por ser incomprendidos en la sociedad. Bueno, por decir algo de una manera muy general. En la metodología es como, ah, sí, pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y la palabra metodología a veces puede espantar, porque puede ser como, ay, debo tener una metodología súper profesional. No, ustedes con toda la tranquilidad del mundo, describan qué van a hacer. No, pues voy a empezar trabajando con dos actores, vamos a empezar a platicar de cómo se sienten ante, no sé, no sé, de cómo se sienten al interior de una tribu urbana, cuál es su sensación de pertenencia y cuál es su necesidad. Después de eso vamos a escribir unos textos, después de los textos vamos a empezar a montar escenas y después vamos a terminar la obra. Así, y esa es su metodología. Puede ser algo muy personal y muy individual de cada artista. Puede ser que un artista necesite empezar sentado con una hoja de papel y otro tal vez necesite entrar en movimiento con el cuerpo para después empezar a escribir. Entonces, no tengan miedo y describan, así empiecen a pensar, a ver, ¿cómo lo haría? No, pues así, 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 y vayan describiendo esos pasos. Primero voy a escoger un texto, después lo voy a analizar, en fin, etcétera. Después aquí van a encontrar su objetivo general, que debe de ser usado con un verbo en infinitivo, un verbo de acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de mi obra? Para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que me llevó a crear esta obra, ¿no? Y entonces ahí ya puedo poner, por ejemplo, aquí tengo promover la reflexión sobre los procesos identitarios de los jóvenes en la actualidad. Ese es mi objetivo general. Los objetivos específicos, de preferencia que no sean más de 3, y tiene que ver con acciones concretas que voy a llevar a cabo para crear mi proyecto. Entonces, aquí en objetivos específicos tengo, por ejemplo, explorar un lenguaje audiovisual escénico, atrayente para nuevas generaciones, promover en los jóvenes la posibilidad de utilizar la tecnología de una manera creativa, y investigar sobre los procesos de construcción identitaria, ¿no? Entonces, tengo mis actividades específicas, y luego, en las metas, debo de preguntarme, ¿cuál es mi producto? Por ejemplo, ahora sí que un poco mercadotécnicamente, ¿no? Debe de quedarle claro a la persona qué es lo que va a obtener después de darme ese apoyo, qué es lo que se va a materializar de cierta manera. Entonces ahí, pues en el arte, en caso de las artes escénicas, pues casi siempre es una presentación, por ejemplo, ¿no? Puede ser una presentación, puede ser un taller, puede ser una libreta de donde escribí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el producto principal que voy a ofrecer? Aquí, por ejemplo, puse creación de una obra escénica audiovisual, o sea, es como el dinero lo voy a usar en la creación. Aquí dice taller de introducción a la videoescena, porque ese también era el objetivo, construir un taller, y redacción de la memoria creación, ¿no? Entonces ahí ya tengo mis productos, que puede ser uno, máximo 3, porque si no, también si exageramos mucho, a veces puede parecer un poco ambicioso. ¿Cuánto tiempo nos queda, Fiesco, para hacerme la idea? ¿2 minutos? No, si quieres podemos extendernos unos 10 minutos, 12 minutos más. Ok, perfecto. Ahora, gracias. Estas partes del proyecto pueden ser moldeables de acuerdo al proyecto que yo voy a meter. Es decir, digamos, no es mentir, pero sí es poner el enfoque en la parte del proyecto que puede ser interesante para uno o para otro cliente. Entonces, digamos que yo ya tengo mi proyecto general, por decirlo de alguna manera. Tengo mi carpeta de cómo yo construí mi proyecto, ¿no?
Sin embargo, debo de adaptar a cada cosa que yo voy a pedir. No es lo mismo a una beca que a un festival, que una función vendida dentro de un establecimiento diferente. Entonces, cada vez, esto de que voy a compartir la misma carpeta a todos, no es verdad. O sea, siempre tengo que moldearla a partir de lo que yo sé que va a buscar mi cliente o mi convocatoria, y eso siendo el mismo proyecto. Ahora, por dar un ejemplo muy sencillo, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, es como si yo tuviera un oso de peluche rosa que canta. Entonces, tengo un cliente que le encanta lo rosa, tengo otro al que le encantan los peluches, y tengo otro al que le encanta, pues, que canten, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo voy a escoger qué es lo que yo voy a resaltar en mi carpeta de mi proyecto. Entonces, si quieren, nos podemos ir al ejemplo de carpeta de Metamorfina, por favor. Me encantó esa analogía de oso de peluche rosa que canta. Es que es verdad, sí. Sí, hay cosas que a veces es más fácil explicarlas con un detalle así como sencillo. Sí. Entonces, ahorita lo que analizamos fue cómo crear un proyecto para una beca principalmente, por ejemplo, ¿no? No tanto para una carpeta creativa, pero esto nos ayuda a nosotros comprender bien, bien, bien para empezar lo que es nuestro proyecto en sí mismo. Ahora, imaginemos que... imaginemos que a mi cliente lo que le interesa de mi proyecto es el rap. Por ejemplo, es una escuela de verso y de todas las características que tiene mi proyecto, que son la imagen, las proyecciones de imagen, la actuación, la música del rap, pues entonces yo voy a reforzar todo lo que tiene que ver con el rap, ¿no? Voy a poner en mi justificación porque creo que el rap es importante, y así lo voy moldeando un poquito. De hecho, a veces salen muchas convocatorias y a veces los requerimientos son los mismos, pero el punto de vista debe ser el del actor o el del director o el del dramaturgo. En algunos artistas multidisciplinarios, como por ejemplo yo, a veces dirijo, a veces actúo, a veces escribo. A veces digo, ¿cómo aplico a la misma convocatoria? Pero a veces voy a tener que poner mi punto de vista de actriz y a veces mi punto de vista de directora, porque hay convocatorias que son para actores y otras que son para directores y otras que son para dramaturgos, por ejemplo. Entonces, cuando a veces hacemos las tres cosas, algo que pasa mucho en el performance justamente, que somos los creadores y los intérpretes y todo, igual voy a ir modelando mi información inicial de acuerdo a este punto de vista, pues. A ver, ¿podemos bajar un poquito? Lo ideal es empezar nuestra carpeta con una imagen. Si ya tenemos la imagen de la publicidad de la obra, mejor. Si no, pues tratar de hacer una, aunque sea muy sencilla, pero que sí nos pueda dar como una presentación o un enganche de lo de la obra. Ahora, ¿qué es importante diferenciar entre la sinopsis de la obra, que es la temática, es de lo que vamos a hablar, y sobre la obra, que es lo que puede ser también muy atrayente? Sobre la obra quiere decir cómo se va a hacer, cuál es la estética de la obra, qué es lo que experimenta la obra. Y la sinopsis ya es algo para entender de qué habla la obra, ¿no? Entonces, estas dos partes, que muchas veces algunos solo ponen la sinopsis, y quitan todo este sobre la obra que puede ser muy interesante, porque la sinopsis pues no me dice qué tipo de obra voy a ver, solo me dice, por ejemplo, son dos enamorados que se aman y finalmente se matan. Yo digo, ah, bueno, la temática es fuerte, pero ¿qué tipo de obra va a ser? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra compañía siempre tenemos claras estas dos áreas, ¿no? Entonces, sobre la obra, explica. Es una escritura escénica en la que la musicalidad del verso, el tratamiento de la imagen, las interacciones entre dispositivos y el actor
son los elementos por los cuales exploro un lenguaje escénico, audiovisual, ¿no? Entonces, ahí se puede vender mucho la originalidad de la obra, porque una temática a mí no me dice especialmente qué es lo que puede ser original. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en sinopsis yo digo, ay, pues voy a hacer, por ejemplo, una danza sobre la muerte y la pérdida del otro, ¿no? Y en sobre la obra, justamente la chica que me preguntaba de que a ella lo que le interesaba era el proceso de creación, aquí en sobre la obra es donde lo dejas claro, ¿no? Esta obra parte de la necesidad de vivir un proceso creativo en el que todos los implicados puedan sublimar sus problemas y por lo tanto escribimos este texto, ¿no? Y ya acá abajo en la sinopsis diferentes personas hablan de la tristeza en sus corazones, no sé. Entonces, si se dan cuenta, me da dos vertientes diferentes para vender mi proyecto. Bueno, eso. Y también es muy importante incluir fotos del proyecto, si es que ya tienen. Y si el proyecto es el proceso mismo, también pueden ser fotos del proceso. Pero sí es muy bueno apoyar con una o de una a cuatro o cinco fotos, más o menos. Si quieren pasamos a la siguiente, porque siento que si nos podemos pasar. Hay una preguntita, se me olvidó tu nombre. Natalia. Preguntan si el salario de los artistas también se incluye en el desglose de gastos. Es que eso va a depender mucho de la convocatoria. Si es, si tú estás vendiendo la obra y tú misma estás decidiendo el precio, sí, ahí puedes meter en el desglose de gastos lo que estás pagando a cada artista. Por ejemplo, pago de 3 artistas, 3,000 pesos, por decir algo, ¿no? Y pones todos los gastos que se involucran en tu total, digamos, que estás pidiendo. Ahora, hay que leer con mucho cuidado por eso cada convocatoria, porque hay convocatorias que el dinero es solo para la difusión o que es solo para la compra de producción o que sí puedes incluir los salarios de los artistas. Entonces, ahí depende mucho. Pero si vas a vender tu obra, sí es importante poner cuánto se le está pagando a cada artista y un desglose de los gastos. Porque cuando pones tu desglose de los gastos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me dicen, oye, mira, no tenemos todo el dinero que nos estás pidiendo, pero en lugar de que tú gastes en transporte, en comidas y en IVA, tenemos la posibilidad de no pagar el IVA porque hacemos el cobro de otra manera, o te podemos mandar un coche, o te podemos dar aquí de comer. Entonces, por eso es importante poner el desglose de los gastos, porque a veces ahí entra la negociación. Entonces ellos ya saben que, por ejemplo, los 4,000 pesos o no sé qué es de los artistas, pues eso no tiene, no lo puedes bajar o bueno, ya tú verás, ¿no? Pero a ellos ya les queda claro de dónde puede ser más fácil que te regateen para una negociación, ¿no? ¿Qué cosas te pueden dar ellos que no sea el dinero directamente, pero que ayude a deducir los gastos de la función total? Entonces, ya después de agregar las fotos, aquí es importante poner a todos los participantes. Y después, en el momento de agregar las semblanzas, puedes escoger dos cosas. Una, poner una breve semblanza de todos los artistas involucrados. Una breve semblanza de unos 4 renglones cada una. O puedes poner una semblanza un poquito más larga de la persona encargada del proyecto. Ahí puedes decidir y poner los contactos. Cuando mostramos el ejemplo de proyecto, no llegamos a la parte justamente de los gastos y del cronograma de actividades. Entonces, no sé si podamos regresar un momentito al ejemplo de proyecto.
porque ahí ya no bajamos, creo que nos quedamos en la redacción. Entonces, ya nada más para terminar, porque muchas veces les van a pedir el cronograma de las actividades y también esta lista de gastos, que a veces puede ser un poco, aquí que dice la semblanza también se enfoca, a ver, aquí hay una pregunta, que dice salario de los artistas, desglose de gastos, sí, la semblanza también se enfoca en el rol que cada uno tiene en ese proyecto, como en el caso de Natalia, que puede tener varios roles. La semblanza a veces te la piden muy corta, de 5 renglones, y a veces te la piden de 1 cuartilla, entonces también ahí va a depender de lo largo que pueda ser, pero la semblanza es igual que el CV, o sea, siempre va a ir orientado a lo que tú estás aplicando. Entonces, si tú estás aplicando para dirección, pues vas a poner la mayoría de la experiencia que tienes en dirección. O si vas enfocado a pedagogía, pues vas a poner la mayoría de lo que tienes en pedagogía, en lugar de poner como muchas generalidades. Si tienes poca experiencia, sí puedes poner todo, aunque sea un poquito general, pero también está bien, no pasa nada. Ahí me gustaría hacer un comentario, bastante como puntual. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Bueno, básicamente lo que venimos haciendo es ver las diferencias y características muy particulares en la elaboración de carpetas artísticas curriculares. Ahorita es la parte de artes escénicas. La semana pasada vimos el proyecto de Natalia Vega, que es básicamente su presentación de ella en el quehacer del diseño industrial. Más adelante ahondaremos en la parte como del colectivo, es decir, cómo elaboras una carpeta artística con las características de una carpeta artística para dar clases, es decir, cómo un artista puede hacer presencia de su obra, de su trabajo, con aspiraciones a dar talleres, y también la parte de un músico, ¿no? De un músico y de una banda. Si alguna o alguno de ustedes está interesado como en alguna disciplina como específica, que ahondemos como en ella dentro de las sesiones, también lo podemos hacer. Aún tenemos como tiempo de contactar a las y los artistas como para dimensionar esta parte. Obviamente estamos como haciendo estas comparaciones entre carpetas para dimensionar un poco hacia cuáles son las características que queremos resaltar en la nuestra, ¿no? Ya en nuestra propia disciplina, y también de ahí dimensionar qué es cómo podemos empezar, ¿no? Si yo soy artista y, por ejemplo, quiero una beca para hacer un poemario, o si la quiero para dar clases, o si la quiero como para montar un colectivo, una compañía, etcétera, etcétera. Igual cómo podemos utilizar las y distintas disciplinas o los frentes que tenemos. Yo recuerdo mucho el ejemplo, bueno, al principio cuando nos presentábamos, una compañera hablaba de que ella quería dar clases de danza árabe, pero había estudiado psicología. Entonces, ¿cómo es que quizá utilizando su experiencia, ¿no? Su licenciatura o su título en psicología, podría de alguna manera complementar la cuestión de la danza árabe y darle un plus a su proyecto, ¿no? Precisamente como comenta Natalia, muchas veces eso que vamos sumando en cuanto a la multidisciplina nos va a ayudar mucho a reforzar nuestro quehacer artístico y nuestro proyecto. A veces te dedicas, bueno, yo como rapero a veces me dedico a la corrección de estilo de canciones, a veces solo me dedico como a la parte de escribir poesía, a veces también a la producción e incluso como coordinado algunas actividades en festivales. Entonces, uno va como sumando a través de la experiencia y las cosas que uno va adquiriendo como sobre la marcha. Entonces, es el comentario que quería hacerles. Sí, y no hacer Gracias. Menos cualquier experiencia. O sea, puede ser que ustedes hayan hecho una presentación sencilla, o sea, métanlo. De todas maneras, cobra mucho valor. No piensen que, ay, no, esa canción nada más la canté en la kermés un día.
No, eso puede ser también importante y puede ayudar mucho a enriquecer su semblanza. Entonces, muchas veces tiene mucho que ver con adornar y no tener miedo de adornar al momento de vender. Y no tiene nada que ver con mentir, porque es algo que sí hice, o sea, sí me presenté en el festival, pero a veces hay maneras de decirlo de una manera que suene más profesional. Y eso tiene que ver mucho también con que ustedes se la crean. Porque si yo desde el principio digo, ah, mi experiencia no importa, lo que he hecho no sirve, todo esto, tal vez van a dejar de fuera cosas que pueden ayudar a alimentar su currículum, ¿no? Y mucho en cuanto a cómo vender un proyecto, bueno, yo estuve trabajando en la crítica de un festival en Montreal de artes escénicas, y lo que hacíamos era comparar lo que te venden con lo que realmente se presenta. Y muchas veces te das cuenta de que la manera de vender las cosas justo tiene que ver con cómo la gente se va a enganchar, a qué público me estoy dirigiendo y cómo ellos se van a sentir interesados por ver mi obra, ¿no? Justo esto que decíamos de cómo moldear hacia el público. Y lo hacen los grandes festivales, ¿no? No es que uno mienta, es como nuevamente como lo del oso rosa. Si voy a participar en un festival donde lo importante es el rosa, ¿cómo entonces enfoco para que todo lo que escribí de mi proyecto le dé fuerza a esa parte de mi proyecto? Si quieren, no sé si nos dé tiempo por último de ver la página o si no, tú dime, sí. Fierro, ¿cómo van los tiempos? Veamos, Víctor, ¿ya estás por ahí, compañero? Sí, dame un segundo. Ah, no, perdón, Arturo Olvera. Ah, no, no, perdón, Arturo Medina, perdón. Mientras todo esto pasa, queremos mandar un saludo a las personas que nos están viendo desde YouTube. Les damos la bienvenida y también tienen dudas, por favor, escriban en el chat y yo se las paso a Eric. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Ya tenemos a Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Perdona, ¿sí nos podrías esperar como 5 minutitos para darle continuidad después con tu participación? Sí, profe, claro, adelante. Muchísimas gracias, prof. Seguimos entonces. Ya ustedes pueden meterse a la página, ver cómo tenemos una semblanza grupal y una breve semblanza individual de cada una de las personas. Entonces ahí pueden, aquí por ejemplo tenemos la sobre nosotros, sobre la compañía, qué es lo que nos interesa especialmente. Luego aquí ya tenemos las semblanzas de cada uno, que son muy breves, ¿no? Entonces, cuando es una breve semblanza, tienes que escoger muy bien la información que vas a poner. Y ahora, si nos vamos a cartelera, porque quiero mucho poner este hincapié en comprender que no es lo mismo ¿dónde dice? Obras. En obras. Por ejemplo, nos vamos a la primera. Gracias. Entonces, poner mucho este hincapié en que una cosa es la sinopsis, porque luego a la gente solo le importa la sinopsis, pero en sobre la obra es donde yo voy a dar mi originalidad, porque cualquiera puede hablar de cualquier cosa, pero aquí es donde yo voy a vender por qué mi proyecto es original o de qué manera está construido, ¿no? Entonces, aquí habla de que es un espectáculo de cabaret con una estética trash, dirigido hacia el feminismo, en el que el público toma un papel activo de decisiones importantes que afectan el transcurso de la obra, apoyado de tecnologías y de proyecciones audiovisuales y sonoras. Entonces, pues, ayuda muchísimo a venderlo, ¿no? Porque no es lo mismo si yo lo leo y solo tengo una sinopsis y digo, habla de esto, que si digo, ¡ay, qué padre! O sea, van a mezclar imágenes con actores. Entonces, es muy importante que tengan muy clara esa parte, porque es la que les va a ayudar muchísimo ahí a destacar lo que es su originalidad y su búsqueda en comparación a los otros artistas. Creo que ya con esto me podría despedir, pero para no comerme más el tiempo, dense una vuelta a la página, ahí pueden ver, cómo está la sinopsis y el sobre la obra de cada uno de los shows.
y le encargaría mucho a Fiesco que comparta mi información para que quienes tengan dudas y quieran una asesoría un poquito más especializada, más dirigida a sus proyectos, me puedan contactar y ya podamos resolver las dudas con más calma. Muchísimas gracias, Natalia. www.metamorfina.com, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Bien, entonces, muchísimas gracias. Gracias, te agradecemos todas y todas tu participación. De verdad, gracias. Es muy, muy, muy valiosa. Y sí, estamos en contacto. Yo estaré como facilitando en una carpeta todo el material que nos están compartiendo nuestras invitadas e invitados. Y pues bueno, sin más dilación, damos paso a Arturo Medina. Él es fotógrafo, realizador de video. Él actualmente se encuentra dándonos a las y los talleristas de la Faro Oriente un taller de elaboración de video para talleristas. Y pues yo solicité que, bueno, le pregunté cordialmente que si podía como acompañarnos para apoyarnos en la parte de la fotografía e imagen. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por acompañarnos y pues adelante. Hola, muchas gracias, profe. Pues... hola a todos. Pues antes que nada me gustaría saber un poquito más de sus inquietudes y sobre todo sus necesidades, ¿no? No sé si alguien tenga... Bueno, sí. Básicamente lo que buscamos es tratar de elaborar un buen registro audiovisual de alta calidad, es decir, buenas fotografías sobre nuestros perfiles personales y nuestro quehacer artístico. Es decir, aquí nos encontramos artistas de distintas disciplinas, gente que trabaja con colectivas de manera individual, gente que le interesa dar clases, compañeras y compañeros que quieren como obtener una beca, ya sea en alguna institución pública o privada. Pues lo que buscamos es la manera en que podemos hacer buenas fotografías y dar muestra en carpetas artísticas de nuestra obra y nuestros perfiles. Ok, profe, pues mire, primero les comento la parte de la fotografía, ¿no? En fotografía, pues hay cosas muy importantes, por ejemplo, el manejo de la luz, sobre todo. Entonces, eso es como de lo más que yo veo, bueno, las fallas más recurrentes en las personas, que no tienen un buen manejo de la luz con respecto a lo que ellos están haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí yo les sugeriría siempre en su... permítame un momento. Gracias. Ok, la parte de la luz, ¿no? Siempre mantener, por ejemplo, estar en lugares iluminados y siempre tratar de mantener el sol atrás de, o la iluminación más fuerte atrás de nosotros, ¿no? Nunca tener la iluminación frente a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ocasiona hacer algo que se le llama contraluz, ¿sí? Y lo que hace es que nuestras fotos se ven un poco obscuras, pero sobre todo las siluetas de las personas, y no se aprecie bien lo que hay. Y me parece que para las carpetas, pues se requiere una foto bien iluminada. También, si pueden, yo les sugeriría que compraran o cargaran una pequeña lámpara de LED, ¿no? De estas que a veces venden en el metro para poder iluminar bien, apuntar, ¿no? Apuntar e iluminar lo que ustedes quieren, ¿cómo se llama? Lo que quieran fotografiar. No sé si pueda... ¿Cómo puedo compartir aquí, profe? ¿Mi pantalla? ¿Nos apoyas, Víctor, como indicando, apoyándolo? Aquí, creo que ya. Hay una parte que dice compartir pantalla o share screen, como, no sé si lo tengas en inglés. Sí, ya lo encontré, uno verde.
Sí, exacto. Ah, pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Sí, lo que pasa es que yo no te puedo hacer anfitrión ahorita. No sé si... Oye, Vic, no se puede nada más que tú te posiciones en el iconito ese y darle la posibilidad, o en este momento ya como estamos enlazados no se puede. No, ¿qué crees que no? A ver, Arturo, ¿crees que podrías compartirnos ese material por WhatsApp o por correo? Sí, pues en realidad solo quería mostrarles, a ver, les pongo la cámara. Y quería mostrarles la... No sé si se ve. Bueno, normalmente sus cámaras no se ve. Normalmente los lentes, los teléfonos, traen unas líneas que se llama... Bueno, le aparece ahí como cuadrícula, que es parte de lo que es la regla de los tercios. Eso nos sirve para equilibrar nuestra imagen. Es algo muy, esta regla es muy sencilla, ¿no? A grandes rasgos nos dice que no es necesario tener al personaje al centro, sino lo podemos cargar un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. Arturo, dame un segundo, creo que ya vi cómo. ¿Sí? Okay. Sí, claro. Igual, bueno, lo que a mí se me ocurría y he venido igual como trabajándolo, es que a veces como en estas cuestiones como muy, muy técnicas, compartirles a ellas y a ellos posteriormente como la liga de algún tutorial en YouTube, o sea, apoyarnos de la magia de internet, ¿no? Aquí podemos como abreviar más esenciales que nos competen más en cuanto a la elaboración de carpetas artísticas y ya posteriormente ahondar en las partes técnicas a través de con otros apoyos audiovisuales. Okay, listo, ya tienes el acceso. Sí, lo comento porque... bueno, gracias. Gracias, Víctor. No, okay. Perdón, decía algo... ¿Ya puedes compartir con el verdecito? Nada más es... Ahí dale compartir pantalla. A ver, perdón. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí. Más adelante igual bueno, tendremos una carpeta Drive donde iremos... vaciando, como, bueno, agregando el material audiovisual que de apoyo, que nos quieran como compartir las y los compañeros como invitados para la realización de la carpeta. Ok, aquí está, claro. Sí, profe. Yo le mandaré algunos archivos sobre todo, ajá, que creo que les pueden servir en la parte de los formatos. Ah, no sé, es que me gustaría escuchar a alguno o a usted sobre todo sobre los problemas que ustedes tienen, un poquito más de los problemas o la problemática a la cual se enfrentan para, ajá, así más específico, no sé, quiero suponer que a lo mejor los formatos, ¿no? Los formatos son los que les han, han causado problemas. O tal vez en la cuestión del audio, ¿no? A veces. Yo. Chicas, chicos, adelante. Yo tengo una duda o tal vez para pedir una recomendación. Cuando hablamos de una pieza escénica, ¿qué toma es más recomendable? ¿Una toma abierta donde se vea pues todo el escenario? O como jugarle, editar un video que tenga una toma abierta y de pronto hacer algún zoom o jugar con diferentes ángulos. Como que es más recomendable, ahora sí, para vender una obra, que sea toma abierta o que sea editado o que sea de una función. Una obra de teatro, ¿verdad? Ajá, una pieza escénica. Ok. Por ejemplo, ahí, por la experiencia que tengo con... grabando precisamente obras de teatro, siempre me piden la parte del plano general, ¿sí?
una toma en donde se vea totalmente el escenario para que se puedan desenvolver los actores o los artistas. Es más recomendable. Yo como trabajo siempre, si tienen la posibilidad de tener dos cámaras o dos tripiés, yo les recomendaría que tuvieran uno general que no se moviera para nada, ¿sí? Que estuviera fijo y que captara no precisamente al público, sino todo lo que es el escenario. Y otra cámara donde hicieran pequeños detalles nada más, pequeños detalles importantes, tal vez el público, tal vez ciertas acciones que van a servir para vestir. En este caso, no sé si a ustedes les piden todo, en una carpeta, todo el video de toda la obra. O generalmente son muestras. Que te piden una liga de Vimeo, de YouTube, que esté privada para que puedan ver el trabajo, pero justo no especifican la toma y siento que es libre. Ah, ok, pero son muestras. Ajá. Ah, ok. Bueno, ahí lo más recomendable sí sería dos, pueden ser la general y ya después nada más acercarse y grabar algunos cachos, ¿no? Algunos, pues sí, algunas acciones muy específicas. ¿Para qué? Para que también las personas se dimensionen, ¿no? Primero el lugar. O sea, tenemos una toma general en donde el lugar va a ser muy importante para que, pues no sé, las personas que les vayan a dar la beca puedan ver cuánto es toda la producción en general, ¿no? Todos los actores que hay, darse cuenta de las necesidades, a lo mejor técnicas que se requieren en cuestión hasta de iluminación. Hay veces que ahí se puede ver. Y estas tomas, pues yo les llamaría close-up, no tanto zoom, sino estos tomas de cerca, para ya nada más reforzar, ¿no? Todas las acciones que ustedes están haciendo. Eso sería lo más ideal, que tuvieran una toma abierta y una cerrada. Sí. Gracias. Sí, yo, perdón, ahí generalmente, bueno, como artista, cuando nos encontramos iniciando, creo que muchas de las veces tenemos que invertir, ¿no? Hacer como una especie de inversión en dar muestra de nuestro profesionalismo, nuestro trabajo, nuestro compromiso, las capacidades que tenemos como creativas, ¿no? Creadoras. Entonces, eso, a veces hay que grabar un concierto, hay que grabar una obra, hay que grabar una clase, hay que tomar fotografías de nuestras sesiones, y así vamos empezando y desarrollando poco a poco, ¿no? No es necesario, o sea, muchas veces no es necesario que tengamos como una gran producción. Es la manera y cómo empezamos y es cómo empezamos a incursionar. Es decir, yo como rapero empecé dando muestra de mis acapelas, ¿no? Es decir, de mi voz, de mis rimas, sin la música. Posteriormente ya empezaba a dar muestra de mi voz con la música, posteriormente ya empecé a dar muestra de mi voz con la música y la producción, y pasé de una muestra de una o dos canciones, lo mejor producidas, mezcladas, masterizadas, grabadas, a dar muestra ya posteriormente de mi imagen, a dar muestra ya de mis videos, de ahí pasé a dar muestra de mis conciertos, de ahí pasé a dar como muestra de otro tipo de trabajos un poco ya más grandes, más ambiciosos, fueron como sumando. Entonces, pero todo parte de un principio, de un quehacer artístico, ¿no? Es decir, si tú eres fotógrafo, trata de hacer la mejor fotografía, ¿no? No es necesario tener una superproducción y tener un background o tener
todos empezamos por algo y vamos sumando poco a poco, ¿no? Entonces, si tú eres escultor, tratar de dar muestra, la primera escultura mejor diseñada o elaborada, ¿no? Si tú eres escritor, tu mejor poema, ¿no? O sea, dar muestra de tu mejor poema. Entonces, en ese sentido, perdón, en cuanto a las obras de teatro, o sea, dar muestra como quizá de la mejor escena, la mejor interpretación, la mejor forma, es decir, aunque sea breve la muestra, tratar de proyectar ahí lo mejor de nuestro quehacer artístico sin ir un poco más allá para no complicarnos en principio. Adelante, por ejemplo, perdón. Lo que hola. Dice el profe ahí, creo que bueno, qué bueno que, ajá, sí, adelante, yo adelante. Les recomendaría en un teatro el evitar hacer muchos movimientos de cámara, ¿sí? En general, cuando, a ver, permíteme un momento. Sí. Eric, si nos gracias, están Arturo. Preguntando en sí. El chat que si les interesa ver lo de los formatos. Ajá. Ahí lo dejo, ¿sí? Ok, sí. Sí, lo vemos enseguida con Arturo. La parte de los formatos es súper, súper importante. A nosotros nos pasó que hicimos un Electronic Press Kit como mucho, muy elaborado y al final era un PDF que no podíamos enviar por correo, ¿no? O sea, estaba muy pesado y tardaba muchísimo tiempo en cargarse y luego se volvía como un poco tedioso y precisamente nosotros por querer pues presentar video, querer presentar perfiles, hacerlo interactivo, al final resolvimos que muchas veces es también elaborar una página, a veces también esa es una buena posibilidad de elaborar como una página y la página básicamente se vuelve nuestra carpeta artística digital. Ahí es donde podemos presentar nuestro perfil, el perfil de nuestra colectiva, etc. Pero bueno, seguimos. También, también está diciendo Gastón que si podría comentarnos las maneras más eficaces de utilizar el celular, o sea, la orientación al tomar la foto, encuadres, formatos y la calidad de las imágenes justo para las redes. Excelente. Sí, prof, ahí tenemos las preguntas. Ya, perdonen, es que se me salieron mis perros y tuve que ir por ellos. Sí, bueno, en esa cuestión, eviten, o yo les recomendaría que evitaran muchos movimientos de cámara. Ajá. Y lo ideal sería que compraran un pequeño tripié, ¿no? Chiquito, aunque sea, y que no muevan mucho su cámara. Hay veces que queremos nosotros seguir las acciones, ¿no? De los actores. O de las personas. Entonces, al hacer eso, lo que hacemos es perder un poco la... Si no sabemos hacer los movimientos de cámara adecuadamente, perdemos la atención de la gente. Entonces, a veces es mejor tomas fijas, en donde grabo un cuadro general y después grabo un cuadro un close-up y luego puedo irme a un general otra vez, ¿no? El hecho de que sí, que no siga la acción ¿cómo se llama? Del actor. Del actor o de la actriz. O del artista. Ajá, no quiere decir que voy a perder la atención, al contrario, ¿sí? Entonces, ahí ya nada más tendría que ver la parte de la edición. Obvio, si mi actor ya salió de cuadro, pues corto un poquito antes, y me voy a una toma abierta, tal vez. Ajá, profe. Perdón. Teníamos ahí una pregunta muy, muy específica sobre los formatos, la cuestión de cómo podemos utilizar el celular para elaboración de fotografías y perfiles. Encuadres, sugerencias al respecto. Ajá. ¿Nos puede repetir la pregunta, Rocío, por favor? De Gastón. Sí. Dice Gastón que si podrían comentarnos las maneras más eficaces de utilizar el celular, es decir, orientación del celular al tomar la foto, encuadres, formatos y calidades de las imágenes para su uso en redes. Ok. Gracias. Sí, miren, por ejemplo, es que tengo un problema aquí para compartir la pantalla.
En cuestión de los formatos, de la orientación, primero, la orientación yo les recomiendo que siempre sea en horizontal su celular, no lo ocupen en vertical, siempre, no lo ocupen en vertical, siempre en horizontal. Ese es el formato adecuado que nos va a poder estandarizar tanto redes sociales, cine, televisión, video, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a la opción vertical, nos estamos reduciendo solo a ciertas redes, como lo es, por ejemplo, TikTok, que trabaja en horizontal, ¿sí? En vertical. Entonces, lo recomendable es siempre en horizontal. En cuestión de los encuadres, todo va a depender de lo que queramos mostrar. Hace rato decían el profe hablaba de los escultores. En los escultores, por ejemplo, o que si queremos mostrar una pieza, pues es importante que sea una pieza en donde se vea completa la pieza, ¿no? Que no se vea, que no se vea de lejos, ¿no? O de lejos. Hay veces tomamos de muy lejos y pues no se aprecia la pieza. De preferencia también trabajen bajo fondos blancos o fondos negros. Una tela, ¿no? Un cacho de tela si es una pieza y le ponen pues el fondo para que no haya otra cosa que la distraiga. Siempre es importante si es alguna pieza, tratar de evitar que se vean sombras, tratar de evitar que se vean pues cosas atrás, ¿no? Por ejemplo, no podría poner una pieza con este fondo, ¿no? Porque distrae mucho la atención. Entonces, si mi objetivo es, ¿no? Tal vez vender este saxofón, ¿no? Pues, o sea, sí se va a ver, pero hay otras cosas ahí que me van a distraer. O hay veces que utilizan fondos así con flores chiquitas o cosas. No, utilizan fondos lisos, totalmente lisos, y fondos mate, o sea, fondos sin brillo. Porque si ponen algo con brillo, van a empezar a trabajar, van a tener que trabajar mucho la luz y se van a tardar más. Y hay veces que no hay ese tiempo, ¿no? De estar iluminando algo. Ese es, por ejemplo, eso sería en cuestiones de los elementos, de si van a tomar alguna pieza. Sí, ajá. Los encuadres. Tenemos encuadres. Perdón, profe. Adelante. Sí, es que tenemos visualizada tu pantalla, precisamente la pantalla me parece que es de tu ordenador, de tu computadora. Sí. Sí, yo creo que la voy a dejar de compartir, profe, porque es que se está trabando mucho mi compu. Ok, sí, no te preocupes. Sí, mejor. Sí, está bien, igual podemos recibir posteriormente en la carpeta el material que nos comparte. ¿Sí? Sí, claro que sí. Íbamos a los encuadres. En los encuadres, pues, hay distintos encuadres. Recuerden, por ejemplo, encuadres grandes, encuadres generales, lo que le llaman los planos generales, pues son ¿cómo se llama? Son encuadres de ubicación, ¿sí? El encuadre general siempre va a ser de ubicación. Esos encuadres grandes donde se ven muchas personas. ¿Por qué es un encuadre de ubicación? Porque lo que queremos mostrar ahí, pues no solo es a los personajes, sino también qué hay a su alrededor, ¿no? Su entorno. Por eso la parte, por ejemplo, de si es una banda y esa banda de rock tiene un escenario y se quiere mostrar eso, pues entonces hay que hacer un plano general. De ahí tenemos, por ejemplo, el full shot o lo que le llaman el plano general, el full shot. Lo que hace el full shot es se concentra totalmente en el personaje, ¿sí? Se concentra totalmente en el personaje. Por ejemplo,
Aquí el profe podría, cuando está cantando o cuando está, no sé si ¿sí se le llama cantar, profe? Sí, rapear, sí. Ajá, bueno, cuando está rapeando, pues no es necesario tenerlo en un plano muy abierto, ¿no? Donde se vea todo su escenario, a menos que, no sé, a lo mejor tiene un baile atrás o algo, pero si todo está concentrado en él, podemos hacer un encuadre, un full shot, en donde solo se vea él completo. O si no es necesario, si el profe no baila, por ejemplo, no se mueve, solo está quieto y mueve las manos, pues no es necesario un full shot. Yo me iría a un medium shot o un plano medio que solo se vea de la cintura hacia arriba para concentrarme totalmente en sus expresiones, concentrarme totalmente en el movimiento que hacen sus manos y su voz, ¿sí? De ese modo yo voy dirigiendo a la persona o a mi espectador que se concentre en lo que yo quiero, solo en lo que yo quiero. Uh-huh. Pues ya los demás serían pues ya más detalles, ¿no? Más de más planos detalles. Ahora, en sus celulares, hay celulares que tienen la opción de foco automático o enfoque automático o enfoque manual. Para la cuestión de de las piezas, a veces es importante poner el enfoque manual, ¿sí? Para que no tengamos problema de que se está enfocando y desenfocando. Tengan mucho cuidado con eso, porque hay veces que los enfoques, las fotos se van todas desenfocadas. Entonces sí me ha pasado que me mandan material a mí y pues sus fotos están desenfocadas o están movidas. En esa parte, pues yo lo que les puedo recomendar es que sus codos los peguen a su cuerpo y agarren su celular fuerte, ¿no? Entonces, al tener los codos pegados al cuerpo, lo que nos da es un poquito más de estabilidad, ¿sí? Y también que no tengan los pies juntos, que separen un poquito los pies hacia atrás, bueno, que abran un poquito su compás para que tengan una mayor estabilidad también en esa parte. Los formatos son muy, muy importantes. En cuestión de imágenes, vamos a tener formatos como el PNG y el JPG. ¿Sí? Son formatos que de celular o son los más, conocidos. ¿Sí? Son los que normalmente les van a pedir, no les van a pedir otro, a menos que se metan en cuestiones a veces digitales, o que les pidan logotipos, es como les van a pedir formatos como de curvas, que se les llama, ¿no? Pero para los formatos en curvas, pues ya pueden usar el PDF, ¿sí? Las imágenes en PDF. Cuando pasas a una imagen a PDF, tienes la opción de poder hacer una modificación en programas que trabajan bajo vectores. ¿Me regreso en algo? ¿Voy muy rápido? No, está bien. Rocío, ¿tenemos alguna duda, pregunta, sugerencia? No, ahorita no hay preguntas ni desde YouTube ni de aquí. Vamos bien. Ajá. Okay. A mí, por ejemplo, un poco ya como para abrevar, porque sí estamos a sobre tiempo, prof, ¿cómo yo hago para tomar una foto mía para agregarla a un currículum si solo estoy solo y cuento con mi celular? Ok, lo más ideal sería lo que les digo, el tripié, un tripié pequeño. ¿Sí? Voy a pararme frente a, bueno, lo coloco. Lo voy a poner frente a mí. Ya que lo coloqué, normalmente la gente se pega a la pared, ¿sí?
Entonces no es recomendable porque van a generar una sombra. ¿Sí? Entonces yo les recomendaría que se pusieran justo, tal vez que les quedara un foco un poco enfrente de su cabeza, no totalmente arriba, sino así arriba, pero enfrente, para que les ilumine el rostro, ¿sí? Y ahí puedan tomar la foto. Usen fondos blancos también y programen la foto en los temporizadores, por ejemplo, ahí. Traten, hay veces que quieren hacerla ya para, ya que queden bien enmarcaditos y todo, háganla grande, ¿no? O sea, aunque salgan otras cosas o aunque esté muy grande la foto, y ya después ustedes la pueden reducir, ¿sí? Le pueden cortar un cacho, todos los celulares tienen esa opción de menos poder cortar las imágenes de los lados. Hay una aplicación que les voy a recomendar que se llama DSLR Cámara. Esa les puede servir muy bien. También hay otra aplicación que se llama Snapset. Yo se las voy a mandar todas, profe. La de Snapset sí. Le sirve para corregir. Es gratuita y puede corregir la imagen, ¿no? De una manera más, tiene más herramientas. Ah, otra cosa también que creo que es importante que tengan en cuenta, las marcas de agua. Ajá. ¿Sí? Que sus imágenes, hay veces que les piden que no lleven marcas de agua, pero hay veces que es importante poner las marcas de agua por cuestiones de derechos. Ah, ok. Entonces también hay una aplicación, hay aplicaciones que les ponen marcas de agua a sus imágenes o a sus videos. Igual de la misma aquí forma. Aquí nos está preguntando Cristina Camacho que sí. ¿Cuáles son los formatos para video? Ok. Formatos para video. Si son de celular, normal, es MP4. Sí, pero ya dependiendo cómo se los pidan, el más universal se llama, es el formato MOV, MOV. Este formato viene de un reproductor que se llama QuickTime. Es el más conocido, es tanto, funciona para PC, funciona para Mac, y es el más recomendable. Este formato ya tiene compresores. Los compresores son, los compresores lo que hacen es que tu formato, tu video pese menos de lo que tiene que pesar, haciendo que pierda información. Esta información no es necesaria, no se refiere a información de que tu video va a salir incompleto, sino que pierde información en cuestión de color, en cuestión de píxel, ajá, nada más allá que no les va, o sea, no les va a ocasionar problemas porque no les van a pedir un video en 4K, ¿no? Con una resolución máxima en color. Ya porque son para carpetas, entonces ahí no van a tener ese problema. Ese sería el más universal, el MP4 y el punto MOV con una compresión que se llama H264. El H264 lo que hace es comprime los videos sin que pierdan mucha calidad y hace que los puedas transportar fácilmente. Hay formatos de nativos de Windows. Yo no se los recomiendo porque hay veces que a donde ustedes los envían no tienen la plataforma. ¿Sí? Si tienen Mac, pues ya van a tener problemas. Entonces, si usan el punto MOV, no van a tener ningún problema porque es compatible con ambos. O el MP4. Okay. Ese sería en cuestión de formatos de video. Ah, hay algo ahí también. Hay algo que se llaman compresores de video.
los compresores de video trabajan en reducir el video de tamaño, o sea, de dimensiones, de un formato que es, digamos, 4K, que es para pantallas grandes, a un formato, no sé, que puede ser 640 por 480 píxeles, que es más chiquito. Ok, eso es lo que es la opción que te da el compresor para reducir el tamaño. Pero también hay otra parte que se llama bit rate. El bit rate lo que hace es hace que el video le baja la calidad en la cuestión de color y no lo hace tan chiquito. Entonces eso ahí lo que si va descargan un compresor de videos, pues lo que pueden hacer es tratar de equilibrar los dos para que pueda pesar poquito, ¿no? Hay veces que yo grabo los videos con un celular que tiene muy buena calidad, pero Facebook, bueno, es WhatsApp, no me deja enviarlos, ¿no? Porque me acepta creo que hasta 15 megabytes. Entonces hay que comprimirlo para poderlo enviar y no enviarlo en cachitos. También en formato WAV, ahí hay una aplicación que se llama Motiv, es MOTIV. La aplicación del Motiv es una aplicación directamente de la marca Shure que nos ayuda mucho a grabar. Con esa podemos grabar en nuestro teléfono. No es necesario que compremos los micrófonos que te vende Shure. Puede funcionar con el micrófono interno. Podemos monitorear el audio mientras estamos grabando. Y nos da una buena calidad, tanto en MP3 como con formato WAV. Entonces, para mí es de las mejores aplicaciones que he encontrado para grabar audio. Es gratuita y aprovecha uno al máximo los micrófonos que tienen los teléfonos. Excelente. También es gratuita Motiv Video. También hay una opción para Motiv Video, que lo que hace Motiv Video es nos da nuevas funciones para nuestra cámara, para que podamos aprovechar al máximo la cámara de nuestro celular. Ahí también Gastón nos está preguntando que cuál es el tamaño del video recomendable para que sea ligero en redes, por ejemplo, YouTube. Ok, aquí todo va a depender del tamaño, bueno, de la duración del video también. Para YouTube, pues todo depende de cómo lo quieran subir. Ahí sí es un poco ambigua la pregunta. Por ejemplo, puede subir videos en 4K. Pero se va a tardar mucho. Hay una opción, hay un formato específico que hace que se suban los videos más rápidos, que se llama FLV, que es el formato nativo de Flash. Al convertir el video a formato FLV, lo que hace YouTube es evitar ese proceso. Porque YouTube lo que hace es primero convertirlo a ese formato y luego subirlo. Entonces lo que le estamos haciendo es ahorrar el proceso de convertirlo al formato, ¿sí? Y solo lo empieza a subir. Funciona con ese formato y con el MPEG-2, que es el formato es la compresión que se utiliza, me parece que para el DVD. Ok, prof, ajá, perdón. Lo que pasa es que ya nos encontramos un poquito sobre tiempo para concluir la sesión. Se me ocurre que comentarios, dudas, preguntas, y si usted tuviese como la consideración de estar
respondiendo al respecto en la semana y ya yo dar respuesta para ir puliendo y avanzando más como en la elaboración de sus carpetas artísticas. ¿Le parece? Claro que sí, profe, sin ningún problema. Bien. Ahí, si gusta darles mi número o como usted vea. Excelente. Sí, podemos hacer esto precisamente para responder las preguntas que se hayan quedado ahí en la bandeja, las dudas o comentarios. Anótenlas, chicos, chicas, también para dar continuidad a ellas. Y disculpe, profe. La siguiente sesión. Aquí. Okay. Respondo todas las dudas y comentarios que surgido. Me interesa es que con esto que ya hemos avanzado, podamos tener para la siguiente semana listas alguna. Ajá. ¿Sí? Arturo, perdón, te mandé un mensajito por el chat de aquí de Víctor o de Zoom. Ah, ok. Sí, ¿me ayudas a volverme a hacer a mí el administrador? Hola. Por favor, ahí te doy como los pasos. Gracias y disculpen. Sí, aquí desde YouTube, gracias por vernos, está Mara Mota que nos está diciendo que muchas felicidades, que este taller es muy, muy interesante y que gracias a Natalia por compartir esto que nos comparte. Ya, perdón, ¿qué pasó? Me sacó de la sesión. Estamos terminando. Profe, aquí lo que nada quería más para sí. Sí, adelante. Para agregar aquí, a ver un poquito, tal vez más específico con la pregunta de Gastón. Pues si no tiene problema porque pierda mucha calidad su video, y digamos que un estándar podría ser en el tamaño, sería 720 por 480. Uh-huh. Ese sería el tamaño del video, yo creo que le causaría menos problema, no pierde tanta calidad, pero tampoco va a tener una alta definición. Entiendo. Gracias. Gracias, prof. De todas formas, chicos, chicas, dudas, comentarios que tengamos hasta ahorita, las vamos recibiendo en la semana, las vamos compartiendo con nuestra invitada y con nuestro invitado, y comenzamos la siguiente sesión y transmisión en vivo, respondiendo también para aquellas personas que nos estén viendo por YouTube. Se me ocurre que ahorita podemos darle dinamismo de esta manera a las sesiones para no estarnos quedando atrás por el tiempo. Y bueno, para concluir, básicamente a mí lo que me interesa es que para la siguiente sesión ya tengamos algunas prácticas de video y de fotografía, precisamente en nuestros perfiles. Toda esa información y esos párrafos que tenemos acerca de quiénes somos, qué es lo que hacemos, hacia dónde queremos llegar, cuáles consideramos que son nuestras fortalezas y debilidades, tenerlas en un documento Word, por favor, todas y todos, es básicamente la tarea que nos compete para la siguiente semana, tener todas estas anotaciones y reflexiones ya sobre un documento Word y empezar a tener las prácticas de fotografía y video acerca nuestro quehacer artístico. Sobre eso vamos a estar trabajando las siguientes semanas, vamos a estar puliendo, tendremos también la oportunidad de revisar proyectos artísticos y culturales en cuanto a la cuestión de docencia y para darle continuidad a las observaciones, comentarios y sobre todo como a la revisión de estos primeros trabajos y bocetos acerca de nuestra carpeta artística curricular. Lamentablemente nos encontramos ya como a sobre tiempo de la transmisión en vivo de YouTube. Entonces, ¿sí? Si gustan, todas mis redes sociales, por si tienen alguna duda, ahí subo material. Sí. Son dos fanpage, una se llama Perro Feroz Estudio y la otra Tito Pacheco, en cualquiera de las dos. Arturo, ¿te puedo pedir si esas me las escribes en el chat o se las mandas a Eric para que yo bien escrititas las mande por el chat que tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Eric, quieres que me despida o todavía? Sí, me dices. Gracias, sí, nos despedimos, gracias. Ok, pues es un gusto que nos hayan acompañado a todas las personas que nos visitan desde YouTube. Agradezco mucho el trabajo de Eric y nuestro apoyo Víctor y a nuestros invitados Arturo y Natalia y a todos los chicos que están aquí en Zoom y desde YouTube. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Cómo puedo ayudar? Muchas gracias. ¿Cómo? Hasta luego, profe, buena tarde. Profe Arturo. ¿Sí? ¿Me puede ayudar a volverme a ser administrador, por favor? ¿Cómo le hago? Ah, mira, señala donde dice talleres libres. Ahí, perdón. ¿En el chat? Ajá, no, en los participantes. Vétete a donde dice participantes. Aquí arriba, ¿no? Donde están, hay un iconito de personas, por favor. Personas. Ah, participantes, sí. Ya. Ajá. Dale, te van a aparecer todos los que estamos conectados. Sí. En donde dice talleres libres en línea. Talleres. Ah, ok. Te van a aparecer, o sea, si lo señalas, te va a aparecer dos recuadros en azul. Sí. Donde dice más. Ajá. O more, ponle a ser administrador, por favor. ¿A ser anfitrión? Ajá, anfitrión. Ok. Por favor. Primer anfitrión.